9:30 de la mañana, esta es la situación sobre Ruta 22 y Ruta 6 en cercanías a la ciudad de General Roca. No hay piquete sobre la ruta, hay un gran número de policías apostados a la vera con una orden clara: no permitir que los rurales vuelvan a la cinta asfáltica y realicen un piquete. Van a garantizar el libre tránsito. Yo la información que manejo es que en algunos sectores se está cortando aún. Acá lo que ustedes pueden ver que están a la vera de la ruta 22 y bueno, esperando. ¿Y en Cervantes está el corte? En Cervantes está el corte porque aún no ha llegado la policía, bueno, lo estamos manteniendo. ¿Usted qué le recomienda a sus compañeros, a los colegas? No, esto ya está charlado, está consensuado desde que iniciamos esta medida. El objetivo es lograr el aumento que estamos pidiendo, ese 20%. Y bueno, si hay que bajarse de la ruta, la recomendación es no arriesgarnos, no, porque todos tenemos familia, así que no arriesgarse. ¿Han quedado disconformes con esta propuesta del 12% de ayer? Lógicamente que quedamos disconformes. El ofrecimiento es irrisorio porque sabemos que hay algunos sectores que tienen hasta un 30% de zona desfavorable, y cuando nosotros los trabajadores trabajamos a campo abierto con todas las inclemencias del clima, los factores climáticos, así que yo creo que esta propuesta es irrisoria, así que la vamos a seguir luchando hasta el final, hasta lograr el objetivo nuestro, que es ese 20%.